Yo te digo la verdad, yo quiero hacer justicia por mi amiga y quiero que el que le hizo esto que la pague. Que se pudra dentro de la cárcel y que le pase lo que le tenga que pasar. ¿Eras amigo de Noelia? Era muy amigo, era como el hermano de ella yo. Era mi amiga. Siempre, siempre para todos lados con ella, ¿entendés? ¿Y estuviste en el velorio con todo el dolor de la familia? Sí, estuve en el velorio, estuve en el cementerio, estuve con la familia, todo yo. Y yo no lo puedo creer porque estábamos acá a media cuadra y yo pongo la televisión y me vengo a enterar que esta puta la mató a mi amiga. ¿A cuántas cuadras vivís de acá? Yo vivo de la estación de Espleta una cuadra. ¿Y lo conoces bien a este muchacho? Sí, lo conocemos todos. A ella también. ¿Tenían relación con Noelia? ¿Podría llegar a haber tenido relación con Noelia? Sí, porque la piba, tío, la verdad, era una piba de carisma. Tenía relación. Vos no la conocías, pero te caía bien, era buena piba. Sí, podía llegar a tener relación. Te voy a decir la verdad, cualquiera podía llegar a tener relación, porque era una piba buena, sana. Andábamos para todos lados, hacía amigo acá, amigo allá. Una chica buena, ¿entendés? Pero ahora lo que me vengo a enterar me partió el alma, porque de repente no puedo hacer nada, ¿entendés? Y está metido ahí adentro, y si fue él, tenemos que hacer justicia nosotros, tiene que hacer justicia la policía.